Bueno, a mí me pasó al principio cuando conocí a Nanda Marga, seguramente igual que a muchas personas más, que cuando supe de Baba y supe que físicamente ya no estaba aquí, me sentí un poco triste al principio. Entonces pensé que no había sido privilegiado, que no había tenido esa dicha, esa fortuna de tener contacto personal con él, que me había perdido algo muy importante al no escucharlo en persona, cuerpo a cuerpo, ese contacto personal. Y fue un poco triste, pero eso fue solo unos días, porque después, a través de la sinceridad en la meditación, en mi meditación, empecé a sentir su presencia y lo sentía muy, muy dentro de mí. Entonces, muchas veces yo mentalmente le preguntaba a Baba: Baba, ¿estás aquí? Y él siempre, siempre, siempre que he ido a comunicarme con él, solamente a preguntarle si está conmigo, siempre he sentido su presencia. Y entonces el miércoles pasado, que fue el 21 de octubre, la conmemoración de su partida física, estuvimos haciendo Dharma Chakra, Didi. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces yo estaba haciendo mi meditación normal, sin pensar en nada, estaba con mi técnica de meditación y de repente he sentido una luz, un brillo muy intenso en esta parte, en el sexto chakra. Una luz muy, muy grande. Y fue durante varios segundos. Entonces, lo que mentalmente he sentido la presencia de Baba y mentalmente le he dicho: muchas gracias, Baba, por estar aquí. Déjame estar siempre en tu regazo, que es algo que siempre le pido. Y solamente, entonces, era solamente esa experiencia que quiero compartir y confirmar que siempre está con nosotros y que aunque su cuerpo físico no está, él está, como dice Didi, cuando nosotros damos un paso hacia él da 20 pasos hacia nosotros. Esa es mi experiencia. Muchas gracias a todos y Namaskar. Gracias a Omkaranata. Yo voy a agregar una pequeña historia que ya les conté una vez, porque viene el caso, ¿no? Les conté una vez a ustedes que yo vivía en Argentina, era muy nuevita en Ananda Marga, solo unos meses, pero después de mi iniciación, yo fui a hacer el entrenamiento para hacer LFT, Local Full Time, ¿no? Y cuando volví a la ciudad donde yo vivía, en Argentina, en Córdoba, presté mi casa para hacer los Dharma Chakra todos los sábados, ¿no? Y se llenaba, mi casa se llenaba de gente. Y una vez vino un señor de 85 años y contó, le hago la historia más corta, ¿no? Contó que él caminaba con su padre, con su maestro, y el maestro le iba enseñando todas las lecciones, todas las cosas. Y entonces era la primera vez que este señor venía. Yo no sé de dónde apareció ni cómo apareció, pero luego dijo que le mostré una foto de Baba
y me dijo, usted va a creer que yo estoy loco. Este es mi maestro. Y él está aquí, viene siempre aquí. Él está aquí ahora. O sea que sí, realmente es así. Y luego hay una Didi que contó una historia muy bonita también, que ella estaba una vez en la India y pensaba, oh, Baba, ¿por qué yo nunca sueño contigo? Nunca sueño contigo. Entonces estaba así yo un poco triste, ¿no? Y Baba se le acerca físicamente y le dice, si cuando tú meditas todos los días a las 7 de la tarde, yo estoy allí. Y ella medita todos los días a las 7 de la tarde. O sea que realmente, realmente Baba está. Es que nosotros a veces no estamos mentalmente, ¿no? Y debemos sentir que cada vez que nos sentamos a meditar, Él viene. Él está ahí con nosotros porque es omnipresente. ¿Ok? Está en todo, ¿no? Muy bien. Gracias, Ankaranath. Ahora vamos a cantar un poquito más de Kirtan. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Quién desea compartir algo? Tienen que ser rápidos, ¿eh? Porque quiero decir, rápidos en decir yo. Yo quiero compartir algo. Bueno, muy bien. Bueno, Didi, nomás para recapitular, la semana pasada yo conté una experiencia que tuve con Baba en un sueño. Y así nomás, así para resumirlo rápido, soñaba que yo me quedaba contemplándole así de una perspectiva como de un metro. Íbamos caminando yo, Baba, dos personas y yo, pero yo me quedaba viéndole así, no podía dejar de verle, Didi. Nomás le veía así. Ah, sí, inclusive sí. En el sueño yo podía flotar y fue tanto de que yo me quedé viendo a Baba, contemplando a Baba, que en un momento ella ya estaba flotando viendo a Baba y sentía mucha felicidad, decía... Ay, que aquí pudiera estar siempre contemplando a Baba. Y en ese momento pensé, ¿podrá saber lo que yo estoy pensando en este momento? Y en ese momento me volteó a ver y yo desperté. Y fue lo único que me acuerdo. Y ahorita que estábamos haciendo Kirtan, Didi, usted puso la foto de Baba y le hice zoom. Y los 30 minutos que estuvimos bailando Kirtan, me quedé igual que en el sueño, Didi. Me quedé así, no podía dejar de ver la foto de Baba. Eso es lo que quería contar. Bueno, te voy a mandar esa foto, ¿ok? Para que por favor. Ok. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso para que tú veas que Baba está contigo y que ya espiritualmente estás iniciado por él, pero tienes igual que tratar de aprender, tener una iniciación de los acharyas, pero quiere decir que Baba sabe. Baba sabe el anhelo de la persona, y ahí está. Y es verdad, él hacía así. Yo puedo contar una cortito, ¿no? No cuento toda la historia porque quiero que ustedes hablen, pero viene acotación de lo que tú dices para que veas que es verdad lo que te ha pasado. Yo estaba en Israel, solo cuento así cosas cortitas. Estaba en Israel, Baba estuvo 3 días. Y cada vez que él salía de su casa, estábamos ahí esperándolo, ¿no? Cuando llegaba y cuando salía,
Y él siempre, mi nombre en aquella época era Gemavati, no era Nanda Harimaya, era Gemavati. Y cada vez que pasaba por el lado mío decía Gemavati ji, decía, ¿no? Gemavati ji, decía cada vez que pasaba. Y un día está pasando y ya pasó del lado mío y digo, ay, esta vez no me va a decir nada. Se da vuelta, Gemavati ji, y yo corriendo detrás de él, baba, baba, baba. Y cuando yo le decía baba y él decía, baba, creyendo que me está escuchando y así, y yo corriendo detrás de baba, ¿no? O sea que quiero decir con esto, como tú decías que lo tenías en tu mente y él se dio vuelta, es realmente, porque baba dice, las enseñanzas de Shiva dicen, cuando uno sueña con Parama Purusha, no es un sueño, es verdad, es que él se refleja en nuestra mente, él cumple tus deseos en tu mente. Así que fíjate, hace 30 años que Baba dejó su cuerpo físico, pero Baba no se ha ido, Baba está, ¿entiendes? Permea absolutamente todo. Entonces, a veces nuestra mente no está con él, pero él está siempre con nosotros, ¿no? Y eso. Muy bien, ahora Namaskar, gracias. a ti. Muy bien, gracias por compartir. Deberías escribir cada uno debería escribir las experiencias porque es muy lindo leerlas después, ¿ok? Tenemos que cantar. Escuchamos. Gracias, Namaskar. Yo quería decir que la verdad es que nunca he tenido una conexión muy directa con Baba. Llevo muy poco en Anandamarga y, por ejemplo, no he tenido ningún sueño explícito con él ni nada así, pero el otro día, por ejemplo, 20 de octubre hizo un año que me inicié en Anandamarga y conscientemente, cuando me levanté ese día, no fui consciente de ello, pero me levanté con muchas ganas de meditar y me levanté súper conectada y estuve haciendo como 1 hora y media de kirtan y luego meditando Bien. y lo sentí tan adentro, un sentimiento tan fuerte, no sé, fue súper bonito y después, al día siguiente me di cuenta y dije, ostras, ayer hizo un año que me inicié en Anandamarga, ¿no? Y es como al final lo sientes presente de alguna manera, aunque conscientemente no nos demos cuenta de ello, ¿no? Y no sé, fue súper bonito. Bueno, me alegro mucho. ¿Has terminado? Sí, gracias. Muy bien. Okay.
Valentina, ¿tienes algo que contarnos y que compartir? Namaskar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches para nosotros. Ah, buenas noches. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Bueno, yo estoy iniciada en Andando Amarga de este año, en febrero. Y bueno, en sí lo había conocido el año pasado al centro de acá, Argentina. Y a medida que fui conociendo, era como, necesito más. Entonces pedí para iniciarme y mi Didi me dijo que tenía que esperar un tiempo. Y ya pasó un mes. No hubo un día que no me despertara y viera en mi en el WhatsApp si la Didi ya me había mandado un mensaje que me diga, vente, soy. Hasta que pasó ese día y no, me puse a llorar tremendamente. Me dijo, sí, vente mañana. Y yo no lo podía creer, era al fin. Ni sabía lo que iba a pasarme en la iniciación. Pero en sí sé que mi alma lo sentía, como que necesitaba ir y que suceda eso. Y después de la iniciación fue como la persona más feliz del mundo hasta el día de ahora y hasta el día de hoy. Y bueno, sí estudio y hago mi máximo esfuerzo y medito y me levanto temprano todos los días. Y sí, que va a estar con nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día. Y yo lo siento y sé que ustedes lo van a sentir o lo sienten. En sí, a veces cuando medito, lo único que le pido es más devoción. No puedo pedirle nada, pero sí siempre le pido que me guíe o que me haga que lo ame más todavía. Y a veces le digo, Baba, por favor, déjame sentirte más. Y puedo sentir como una caricia así, o de este lado, y es como que mi cuerpo... Y me pongo a llorar siempre, hay meditaciones en las que lloro mucho y no puedo seguir meditando. Y es como que, bueno, va, gracias, gracias. Pero sí, a veces digo una, va, muéstrame, pero por mi devoción, ¿verdad? Como que me gusta sentir que está ahí, aunque yo ya sé que está ahí. Y bueno, una de tantas historias que he tenido. Qué bonito, gracias. ¿Vivís en Buenos Aires? Sí, vivo en Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Namaskar, Didi. Sí, may I share my personal experience? Okay, I can translate for you. Yes, please. Okay. 2 weeks ago, I went to the hospital to see a friend that is there, and I take my guitar. Okay, I need to translate. Okay. Yes. So yeah. Okay. Hace 2 semanas, ella fue al hospital a visitar una amiga y llevó su guitarra. She asked me to take my guitar and sing a kirtan for her, so I did it for 2 hours. Oh my goodness. La amiga le pidió que llevara la guitarra y le cantara kirtan, y ella cantó durante 2 horas. Kind of,
In that day, I was very, very tired, but I promised her that I was there, visit her and sing for her. So I did. And okay, ese día ya estaba muy cansada, pero a pesar de eso, como le había prometido que iba a cantar, lo hizo. Then when I go home, it looked like I had wings in my feet. I was so light, so like the other Margie said, floating. So it was very good to sing for her and for me too. And I thought this mantra is so powerful. If I have any doubt, now I don't. About what? The power of the mantra of Baba Nemkevalam and Baba being with us also. Okay, okay. Entonces dice que después de cantar allí, se fue a su casa y sintió que como si estuviera flotando y pudo experimentar y sin lugar a duda sobre el poder de Baba Nemkevalam. That's it. Thank you. Very nice. Namaskar. Very nice. Okay. Muy bien. Okay. Más kirtan. Esto se llama Kata Kirtan. Pero la diferencia es que escuchamos el kirtan y aunque sea un momentito cerramos los ojos en meditación y seguimos. Okay. Muy bien. También puede ser algún poema o alguna otra cosa que hayan creado. Muy bien, a ver qué pasa. Seguimos. Próxima o el próximo, ¿quién es? Okay, Yudhishthir, I can translate for you. Thank you. Namaskar, everyone. Namaskar. And thank you for having me. This was very nice. Okay. I wish I could understand Spanish, but I really like the language as well. So I really don't mind to listen to you talk. But when I was speaking the Spanish, it was the script in English there, no? Oh, yes, for sure. Yeah. Okay. But I really like the language as well. Okay. Nothing much, everything is okay. I am actually in quarantine, recovering from COVID. So this was very good as well. Where are you now? In Malta. And why are you in quarantine? Where have you been? Just that my brother is taking care of his dog, which... No, but why are you in quarantine? Where have you been? COVID. Huh? I tested positive for COVID. Yeah, I know, but you have COVID? Yeah. Oh, really? Now, how are you feeling? It's okay. It's strange and it's very different, but it's okay. But you have been in Malta. You are in Malta. Yes. Okay. So take care. Yeah. You can stay with us. There is no contagious. Okay. You want to tell us a little bit about you? When did you become a Margie? All this? ¿Viste que tiene COVID ahora?
y está en cuarentena. ¿Tú también tienes, mira, el COVID? No, okay. Actually, I was initiated when I was around 11 years old. We were in a retreat in Syria and Lebanon. Are you from there? No, no, I'm from Malta. There was a retreat. We used to go with my mother. My mom is a Margi for around 25 years now. Who is your mother? Who is your mother? Vinita. Huh? Vinita. Vinita. Vinita, she is from Malta also? Yes, but she is Russian. But here she found Ananda Marga. Ah, okay, okay. Okay, él dice que su madre es Margi desde hace 25 años y él en realidad fue a Siria, ¿no? En Siria, a un retiro cuando tenía 11 años y ahí fue iniciado. Y ahora tiene el COVID. Okay, so what else? ¿Qué más? That's all I think, meditating and doing kirtan, thankfully, thanks to you. Okay. It was very nice. Okay. So how is Ananda Marga in Malta? It's okay, there's a community here. Yeah. I was in Malta, okay. I was in Malta in the year 1980. Or before, yeah, the people from Malta, they are extremely nice, extremely kind. It was so nice. Él dice que eso, que vive en Malta, que hay una comunidad de Margis allí, y bueno, está pasando el COVID con el perrito. No se lo pases al perro. Don't contaminate the dog with your COVID, okay? Okay. That's true. Yeah, poor dog. No. Okay. So, ahora nos va a contar algo a Vinat. Vamos a cantar un poquito más, un poquitín. Naresh, ¿quieres contar algo? ¿Quieres contar algo, Naresh? Ashish, ¿quieres contar algo? Contar, bueno, no, yo estoy por ahí sorprendido. Estoy meditando muy bien últimamente. Bueno. Ya hace como un mes que vengo muy, pero muy bien. Y estoy sorprendido de cómo se desapega uno. Estoy muy sorprendido, muy impactado en esto que decían también de... Porque también uno... A mí me pasa que a veces tenía cierta resistencia, decía, por ejemplo, no, de esto no me voy a desapegar porque esto es importante. Digamos, si yo estoy apegado a esto, no es contraproducente para mí o para la meta que tengo. Y bueno, y es que hasta esas cosas uno se desapega sin querer hacerlo. Pero siempre es muy bueno desapegarse, o sea, es increíble. En esto que todos estábamos escuchando y decían ustedes que Baba está en todo, eso es verdad. Creo que en el libro La ciencia del Tantra hay una parte, no me acuerdo muy bien,
en que decía que nosotros éramos, creo que en el final del libro, me parece que está, sepan me corregir, que nosotros no somos dueños de los frutos. Todo es Dios, todo es Baba, y nada, eso quería agregar. Eso. Namaskar a todos. Bueno, namaskar, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien que quiera decir alguna cosa? María, ¿quién es María? María, ¿quién es María? Mirabai. Ay, es María. ¿Por qué María en vez de decir Mirabai? Oye, porque entré tarde, Didi. Estoy llegando ahorita y tal. Hoy es mi cumpleaños, entonces también estaba terminando de responder unos mensajes, los mensajes, bueno. Y entonces estaba más atenta a entrar rápido. Bueno, muy bien. Nada, feliz cumpleaños entonces. Felicidades. Gracias, Didi, gracias, hermanos. Si quieres decir, a ver, no sé quién aparte de ti falta hablar, Ambrita, solamente. Si quieres decir algo, dilo. Mira, bye. A ver, Estomaya tampoco ha hablado, ¿eh? Bueno. A ver, yo estaba al principio hablando de la resistencia. Yo crecí en un cole de formación católica y siempre he tenido, o sea, para mí fue muy difícil diferenciar o ver ese Baba de ese Dios, ¿sabes? Hasta que llegó un momento que dije, es lo mismo, es una expresión de Dios, es Dios, o sea, es el universo, es Baba, es como decir un Jesús, como decir cualquiera de estos hombres o mujeres que han cambiado la vida de muchas personas. Y bueno, y estar con él y estar aquí con ustedes también y haber conocido y estar y tenerlo cerca, siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, está en todas partes. Muy bien, gracias. Muy bien. Ambrita, ¿quieres decir algo? Ishtamaya. Namaskar, Didi. Bueno, si quieren, cuento cómo conocí a Ananda Marga. Bueno. Yo en un principio me gustaba mucho la meditación. Entonces buscaba dónde poder realizar la meditación e información. Entonces, bueno, busqué iba al budismo, pero nunca sentía que era como mi camino, ¿no? Entonces practicaba, pero después dejaba. Y entonces, buscando, porque quería meditar, encontré información sobre Ananda Marga y ya la primera vez que lo vi me llamó la atención y dije, ¿qué es? Porque no conocía nada. Y habrán pasado, no sé, una semana que un amigo me dice, vos que estás meditando, mirá, te regalo un libro. Bueno, y cuando miro, era un libro de Ananda Marga, edición, no sé, en los años 70, 80, y que él la verdad no sabía de dónde lo había conseguido. Y dije, bueno, bien, conseguí mi lugar. Y entonces, bueno, ahí ya al solo leerlo, dije, no, yo tengo que practicar meditación así, de esta manera, porque sabía que era lo que estaba buscando. Y bueno, en ese momento me contacté acá con Ananda Marga de Buenos Aires y bueno, así me inicié. Gracias a ti. Gracias a todos. ¿Cuántos años? Y 2 años, Di. Ah, 2 años, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, yo creo que hoy vamos a dejar de grabar aquí.